¿Qué tal, mis amigos? Placer enorme saludarles a través de esta transmisión de Don Winter Cogba en la plataforma virtual. Estamos de nuevo conectados para poderles llevar la información y lo que Don Winter había anunciado pues por la mañana. Así que vamos a darle la bienvenida a Don Winter. Mientras se conectan otros amigos, estamos precisamente en Chacalté. Ya lo había anunciado Don Winter. Es una comunidad en donde vio nacer a un niño que ya estaba próximo a ser jovencito. Y de aquí un talento muy grande, muy especial, pues definitivamente pues reconocido en Alta Verapaz, reconocido a nivel pues departamento nacional, internacional. Así que, mis distinguidos amigos, ya tenemos 361 conectados, así que bienvenidas y bienvenidos. Ahora sí recibimos a Don Winter Cogba, que está en este momento pues con lo que se había planeado para el día de hoy. Don Winter, muy buenos días. Doña Vilma, muy buenos días. Buenos días, pues ya nos encontramos aquí en Chacalté. Gracias a Dios logramos venir sin ninguna novedad. Aquí está Doña Vilma, nos venimos los dos y pues ya ahorita pues vamos a hacer cuenta de todo lo que se hizo aquí y de todo el dinero que yo recibí de los $13,000 y pues eso es lo que estamos haciendo en este momento. Venimos a entregar cuenta y venimos la última vez aquí en la casa de la familia de Finado Farruco y pues vamos a ver cómo quedó. Vamos a ir allá. Bueno, pues ya estamos aquí entrando en Chacalté, donde pues viven la familia del Finado Farruco y pues ya está aquí Carlos, ¿verdad? No, Marvin, ya está el hermano ahí. Ahí está Marvin, ya nos viene a recibir. Ya lo vimos al niño Víctor. Víctor. Sí, ya lo vimos y pues ahorita vamos ahí. ¿Ah? Va, está bueno, está bueno. Ya estamos entrando aquí. ¿Qué dice aquí? Bueno, ya está, se escucha bien, dicen. Bueno, pues aquí ya estamos. Estamos llegando a la casa de la familia del finado Jorge Sebastián. Y hoy pues trajimos a Doña Vilma y pues, ¡ah, qué calidad quedó! A la hoy sí quedó calidad. ¡Chinadush canal y ochoch cobá, Manuel! ¡Ah, chinadush canal! Así quedó la casa, mire, ustedes son testigos, así quedó la casa. Y pues, aquí estamos en este momento. Así quedaron las puertas. ¡Ah, chinadush la puerta! ¡Tamish canal! ¡Ah, chinaús! Bueno, o sea, así quedó, mire, así como está, mire, así. Uno no quisiera manchar el piso. Ah, así es cuando... Bueno, bueno. ¡Aús, jawa! Manuel, nos sale chol. ¡Aús, us! ¡Ana Juan, sí! ¡Tentó, ja! ¡Messi, jokba, ana Juan, sí! ¡Chinaús, li piso, tipo madera! Tipo madera, li piso. Uli. Di puerta y lo más china dos. Di puerta, camajiglin, li potoch. Ah, china dos. China dos, pues harín con co. Ah, guau, o sea, chol, Carlos. Ah, bueno. Hola, Víctor. Ah, Víctor. O sea, chol. Hola, bicicleta. Ah, con chafle. Ah, bueno. Ah, bueno, pues harín con co, común. Anisho Kulun Salina Jejaín, Rikin Jawa Manuel, Rikirish Papá, Li Lafinao Farruco, pues a Inli Ochocheshi, pues a Anli Chenaduzcaná, Arin, a la Chenaduzcaná, ah, ¿cuál es Litinaco? Axeshkochomjun, a Litinaco, Ulibaño, Aran, Aran con Libaño, ah, bueno. Ajá. Ah, calidad. Ana Juan sí, chinadús cotún. Arin cuan li. Li. Li chat. Oba Manuel. Li sala. Li. Ropero. Arin sí. Snakokulun tohmaka li snak. Pero Ana Juan sí cuan. Arin cuan. Cuan li chat. Arin cuan li. Li ropero. Camis canalis ventana. Ah, chinadús. Harin, Kamish Kana, Ili, Ilimak, Chinaus, Tate, pues, Renat Okchak, Li, ¿qué? Chinaus Kana, pues, ahí en Ajacot Cheru, ahí en Li Rupero, pues, Harin Kwan,
Arin Cuanchojón. ¡Ah, Cuandiluz! ¡Ah, Cuandiluz, Cuanchojonil Arin! Arin Teistus Licarure, o pues a Inli Lishbanuman, a Inli Lishtaklachlikawa Carlos Espina, pues Arin Cuanco. Aquí estamos, miren, señores, aquí está la sala. Pues aquel día no pudimos meterlo aquí a la casa porque no. Ajá, este es el sofá. Miren cómo está el sofá. Aquí está, miren. Hoy sí. Está el sofá donde tiene que estar. Entonces, pues ustedes son los testigos. Aquí está la cama que compramos. Aquí está el sofá. Aquí está el ropero. Y pues así está, así quedó la ventana. Ahorita vamos a hacer cuenta enfrente de ustedes. Aquí está. Aquí está la ventana. A la calidad con su respectivo balcón para que nadie pueda entrar ahí. Entonces, pues ahí está el ropero. Y aquí está todo lo que se compró con el dinero de los 13 mil dólares. ¿Qué? Pues que nos mandó don Carlos Espina. Y es por eso que nos venimos aquí. Aquí está el sofá. Ajá. Sí, pues aquí está la otra parte del sofá. Y la tele. Aunque aquí está todavía, no lo han puesto la tele. Pues aquí está el lugar de todo. De los trastos de la señora y todo. Aquí está el trinchante. Ah, y aquí está la casa. Bueno, aquí está todo. La ropa, zapatos del finado Farruco. También su equipo. Ventilador, la tele. Ah, y la maleta. La maleta de Farruco. Aquí están las gorras que usó el finado Farruco. Aquí está, miren. Sí. Aquí están las gorras que usó en su momento Farruco. Pues tiene su tenis, tiene bastantes pares de tenis. Y pues aquí está en el sofá, aquí está la ropa. Y la bocina que él usó. Es la que usó. Ajá, la que usó. Ah, aquí está el sombrero, miren. Aquí está el sombrero. No me recuerdo en qué aldea, en qué municipio le regalaron. En San Marcos. Ah, en San Marcos, ¿verdad? Cuando fue grabado. Ajá, entonces también. ¿Qué más tiene ahí? Aquí tiene sus gorros. Ajá, sus tenis. ¿Cuál? Ajá. Sí, pues sí. ¿Tenis que usa él? Sí, pues es el que usó el finado Farruco. Pues ya lo tienen aquí en la casa y pues eso no lo van a usar nadie. Lo van a tener guardado. Es un recuerdo para la familia. Y ahí está. Esta es la ropa que, no sé si se recuerdan de la ropa, dice la costa. Ajá. Pues tiene varias cosas el finado Farruco. Pues esas cosas fueron a traer... con Canaglades, con el equipo Canaglades, ahí fueron a traer sus chamarras y todo. Pues aquí lo tienen guardado. Y pues tal vez arriba del trinchante van a poner más adelante y pues van a ver dónde lo van a colocar. Pues así quedó la casa. Pues terminaron de construir con los 100,400 y algo. Aquí tenemos el dato, ahorita vamos a enseñarles a ustedes. Pues se compró la ventana. ¿Ulifactura de la ventana? De Juan. Ajá. Ah, va. Entonces ahorita vamos a enseñarles a ustedes el recibo o factura que le dieron de la ventana. ¡Ah, guau! ¿Sabes? Aquí está el otro hermano de Farruco. Y aquí está el que canta, mira. Este niño es el que canta y este niño es el que le compramos la bicicleta. Sí. Entonces mucha gente nos critican por qué compraron cama, por qué compraron ropero, por qué compraron trinchante. Pero nosotros pues compramos con el dinero que mandó don Carlos Espina. Pues aquí está el otro cuarto, el resto del sofá. Aquí está. Y pues así quedó la casa y también así quedaron las puertas, miren. Las puertas... aquí está el otro cuarto, mire cómo quedó, pues está calidad, todo, así como hablamos con la familia, así lo están dejando,
y allá está el otro tinaco, y el otro tinaco pues ya lo utilizaron allá. Pues así quedó la casa de don Manuel, y pues vamos a pintar. Hay un poco de dinero que traigo todavía, entonces tal vez con eso se va a comprar, pero ahí son ellos los que van a decidir. Entonces, porque ahorita no estamos en el día de la inauguración. Exacto. No, todavía falta, dicen. Pero yo ya no voy a venir, es el último día que vengo hoy, porque tengo demasiado trabajo y me costó salir en mi casa hoy. Pero hoy ya estoy aquí, por eso traje a Jana Vilma, aquí está Jana Vilma. Y pues ella quería conocer también cómo quedó la casa. Pues así quedó, así está. Y pues solo faltan los canales aquí y el baño. Matruto, ¿qué es el baño? Va, más que gradas, Aránica. Ah, Conchiqui, gradas. Ah, bueno, aquí ya pusieron gradas aquí. Y pues más adelante van a arreglar bien. Y pues aquí van a poner torta todavía. Y pues aquí está el baño. Ah, aquí está la regadera. Aquí está la taza. Sí. Y encima pusieron el tinaco. Sí. Y aquí sí quedó atrás de la casa. Con sus respectivos balcones y todo. Sí, pues. Todo. Sí. Entonces hoy le vamos a dar a mandar el video a don Carlos Espina. Porque tiene que saber cómo quedó todo. Ahí ya no hay retorno para allá. Bien, bien, ¿sí? Vamos ahí. Ajá. Así quedó, mire. Camaish canal y ochoch común. Camaish canal. Utarín pues bien reforzado, chujunil. Arín cuan y ochoch. Pues arín shishchi. Li. Familia. Cafinado Farruquito. Pues. Arín cuan co. Muntajanak li. Shinausal canal. Pues. Arín cuan la este eril chujunil. Sangiruscana, pues a Nahuan Nasaosa Gachol, pues a Kaishian Gilica cuenta, Marecha Ruach Gila Est Kachiga cuenta, pues. Ah, no, cuaderno era Kachiga cuenta, arena tocas. Ahí, Sangiruta aquí, Sangiruta Pau. Una cuaderno. Gracias, amigos, por estar conectados con la plataforma de don Winter Coco. ¿Cuántos están conectados? Dos cosas. 4.009 personas están conectadas 4.009. En estos momentos observando la casa. Los comentarios, tres comentarios me llamó la atención, don Winter, y me gustó mucho porque dicen las personas, las puertas, muy bonitas puertas. Sí, nos costó 2.000 quetzales cada puerta. Aparte, la chapa, ya don Manuel compró. Yo solo pagué los cuatro puertas, son 8.000 quetzales. Trae mi bolsita, ahí está. Ahí tengo la factura o el recibo de las puertas. ¿Qué más dice don Luis? Y me llamó la atención, don Winter, podemos tener una casita bien bonita, pero si no la tenemos con lo básico, que sería, por ejemplo, las recámaras, las camas, las que llamamos comúnmente, pues no tendríamos un bonito cuarto, porque ¿dónde entonces dormiríamos? Y me pareció muy interesante la compra de los, pues, parte de lo equipado de la casa. Equipamiento. Don Winter, sí. Con respecto a las camas muy grandes, ahí estaban los comentarios diciendo qué bonitas camas. Sí, pues llevamos a la señora y don Manuel allá en, ya no me recuerdo dónde, ahí en Agencias Guay, sí pues, en, yo iba a decir otro nombre, sí, ajá, en Mayen. Ah, sí, ahí compramos todos los materiales. Vaya que venimos a comprar ese día porque ahorita no creo que sube el camión ahorita como está. Difícil. Sí, ya la carretera pues está en mal estado donde estamos aquí. Y pues aquí están las facturas. En Supermayín compramos 43.000. Ajá, 43.067 se compró en Supermayín. Y en Agencias Guay se compró 29.380. Vamos a ver. Sí, 29.380. Vamos a lapicera, ¿no? Vamos a cuadrar. Aquí la cuenta. Bueno, don Winter va a realizar su cuenta respectiva y va a entregar
las cuentas respectivas, cómo se trabajó con transparencia, mis amigos. Por ahí decían que sí, que Don Winter acá, que... Vean ustedes, aquí es la transparencia, mis amigos. Se va a hacer las cuentas respectivas. Ustedes ya observaron cómo quedó pues, la casita. Muy grande, bonita casa. Me gusta el piso, me gustan las puertas, me gustan los balcones, el estilo de las ventanas. Bueno, lo que se pudo equipar con el Ajá. dinero del amigo que mandó a... Confiando en Don Winter, porque dice, me llamó la atención Don Winter de que pues Carlos tuvo a bien confiar en su persona para que usted pudiera hacer esta gestión al final. Sí, sí. Esa es una confianza que le dieron a Aquí Don Winter. Está el bueno. recibo de la puerta, 8,000 quetzales. 8,000 quetzales y pues ahí está la firma de los... ¿qué? De los... carpinteros. De los carpinteros. 8,000 la puerta... 4 puertas, 8,000 quetzales. Ahí para que no digan, amigos, que cada puerta costó 8,000 quetzales, porque no, puedan confundir. Las 4 puertas costaron 8,000 quetzales, 2,000 quetzales cada puerta. 2,000 quetzales cada puerta, amigos. Ajá. Y se compraron 7 ventanas y 7 balcones. Las ventanas PVC blanco, 4,550 nos costó. Eso Don Manuel es el que contrató, y 7 balcones, 4,200, por todo, 8,750. 8,750 de los 7 ventanas y balcones. 7 ventanas y 7 balcones. Entonces, a poner eso aquí. Y es que aquí se maneja con factura y recibo. Ah, sí, esto ya pasó, miren. Ahora lo que se compró en lo que se compró en Agencias Guay fueron 29,380. Agencias Guay, 29,380. ¿Qué se compró? Aquí dice una tele Samsung de 43 pulgadas, 2,300 quetzales. Un frigidaire, refrigeradora. Sí, refrigeradora. Ajá, 4,795. Ultrasomier, 2,895. Yo creo que es la cama. Sí, yo creo que sí. Sí, la cama. Tsubank, trinchera. La trinchera. Trinchante. El trinchante. Sevilla. ¿Cuánto vale eso? Aquí tenemos que usar esa porque ya estamos viejos, ya no miramos bien. Trinchante, 4,600. Eso nos costó en Agencias Guay. El closet, 4,000. Ah, no. Aquí dice. Empecemos. Sí, de nuevo, Don Winter. Ajá. La tele, 2,300. La refrigeradora, 4,795. Ultrasomier, la cama, 2,895. Super cocina, estufa, 2,450. Subban closet europeo, 4,600. ¿Qué más? Licuadora, 1,050. Microondas, 900. Altumara. Sala, ¿cómo es? Ah, la sala. La sala. 4,600. La bicicleta del niño Víctor, 1,190. ¿El qué? Pica utensilio, dice, 535. Entonces, ese es el regalo que nos dieron. Ajá, eso no nos cobraron. Solo nos cobraron 29,380 en Agencias Guay. Eso es lo que nos mandaron ahí. Y lo que compramos para terminar la construcción, no estamos construyendo, no, para terminar la construcción, sí, eso nos costó 43,067. 067. Eso es en Supermayín. Supermayín. Después compramos, 3 viajes, Ojatoja ya. Ajá, 3 viajes de 800. 3 viajes. Cuí, junjuko, junlokulun, sí, lispikopla, janishkawalokulun, 1,600. 1,600, anlonkanawake, alachkatohokre. 2 viajes, 1,600. ¿Cuántas caminadas de arena? Jaunmalo katoh sali arena.
1600. 1600, ¿ah? ¿Eh? ¿Dónde aquí 2100? ¿Dónde aquí 2100? 6 metros. Entonces, 8 metros de arena. 8 metros. 8 metros. Harum Naila. Son 200 metros, son 1600. 1600, Arín. 1600, 8 metros. 8 metros arena. Ajá, arena. 1600. Va, y después piedrín. Piedrín. Ajá. Una camionada piedrín. Piedrín. 2100. Ajá, 2100. Ah, nos queda factura ahí, ¿no? Se cuide ya. Ajá. Entonces, eso es lo que llevamos ahorita. Vamos a ver cómo estamos con la cuenta. Fíjate que la cuenta, 8000 en puertas, 8750 en ventanas, 29380 en agencias Guay. 43.067 en Super Mayen, más 1.600 de viaje, más 1.600 de arena, más 2.100 de arena. ¿Cachiquirujo va? Ahora con ¿qué es cachiquirujo con arena? Paso un quiero con la llamada. ¿Aló? Ajá, ya to. La se cuco, tiene abogio. Bueno, entonces, Jalcari. Arino cató 2100, una factura. Y Jaru Caminal y Arena Culón. Chan chan, con cacho, aquí la dará. Porque eran una al cató. 16 metros. Ajá. ¿Cuí camión ahí ni? Uh-huh. Sí, pues. Ahí li factura, quiero un número de factura ahí. Número de factura. 8, 16 metros. Uh-huh. Sí, caí de factura, ¿cuí? Caí factura. Ajá. ¿Junchicas 2100? Ut junchicas 1600. Bueno, ahí li factura re. Li cuiche arena. 16 arenas piedrín. Uh-huh. Ajá. 16 arenas, ut, harín, jaru. 14. ¿Ahí? 14 le piedrín. Ah, 14 le piedrín, ut, ahí 16. Uh-huh. Sí, pues, entonces yo goy a sachk. 8 metros más. Tertosh, ¿qué dan? Pero shuleshkana. Shuleshkana. Uh-huh. Bueno, nos vamos a ir a jaru. Bueno. Ana andis kut chikush venkwa. Pero harin, jerak. 8000 kaichi puerta. 4 puertas, 8000. 7 ventanas, 7850. Compramos en agencias Guay 29380. Super Mayen 43067. 2 viajes, 800 nos cobraron cada viaje, 1600. Son 16, 8 metros de arena, 1600 más. Una camionada de piedrín, 2100 más. Otra camionada de piedrín, 2100 más. Una camionada de piedrín otra vez. No, de arena, 1600. 98.197. 98.197 quetzales. Compramos con los 104.000, ahorita te voy a decir cuánto. 100.465. 100.465 quetzales. Uh-huh. Ahora vamos a hacer la cuenta menos 100.465. Tenemos un saldo de 2.268 quetzales. 2.268
268 chicle y tumín. Ah, bueno. Nailan. Ajá. Entonces, a la paz, a este ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 2268 chicle y tumín, Chelan. Nos quedó un saldo de 2268. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 68. 22, 68. 22, 70. Oh, está jefe con las 50. Ajá, encantó, chavis, cuenta que. Bueno, ya estamos entregando 2268, señores. Así quedó la cuenta. Por si quieren copiar, ahí está. Ahí está, mire. Eso es lo que vamos a mandar a don Carlos Espina. Ahorita aquí está con las facturas. Sí, son 4 facturas de arena. Aquí están. Y pues ya, ya estamos haciendo la cuenta. Jabano que cuenta Jawa Manuel. O Tarín, pues, Juanco, yo coche cuando quiera cuenta. Arin Guancho Junil. O Tarín, ma barta a Tauli Tinaco. La insin lo greco y Tinaco, a Nicole, ansi la ma bar ma casa de factura. A nadie cuarte de Tagueru. En español, don Winter. Ajá. En español los... Ah, en español, va. Esto, pues aquí están las facturas. Son 4 facturas de arena. Aquí está, mire. Ahí se fueron más de 7,000 quetzales. Solo... 7,400. 7,400, sí. Ah, hay que depositar. 7,400 en arena. No, no, no. Aquí no salió el pago de albañiles. No salió. No. Don Manuel compró. Por eso nosotros hicimos y coordinamos con don Manuel que vamos a comprar las cosas. Por eso sobró el dinero para comprar el trinchante, el ropero, la sala, la tele, la cama y todo. Es por eso que compramos. Iba a ser para pago de albañiles, pero don Manuel me dijo de que tenemos un poquito de dinero todavía, entonces mejor eso vamos a utilizar en otra cosa, me dijo. Entonces por eso compramos todo. Pero hay muchos que critican que por qué no compraron, por qué compraron primero eso y todo. Y otro, exacto. Pero pues ahorita están entechando el lugar donde está el panteón del finado Farruco. Bien. Aparte, eso está incluido aquí. Eso está incluido dentro de los materiales. Dentro de los materiales que compramos, pues eso está ahí incluido. Entonces, eso es la cuenta que estamos haciendo, señores. Y pues hoy vamos a entregar a la cuenta a don Carlos Espina. Habló de tinacos, eso lo puso de 2 tinacos su bolsa. Yo regalé. Ah, Andrés. Sí, para recalcar ahí, don Winter, 2 tinacos, don Winter, de su bolsa. No está incluido dentro de, no. De esta cuenta, mis amigos. Yo ofrecí 10,000 quetzales. Quiero decirles a ustedes dónde vino ese dinero. Ajá. Los Hanaglais me regalaron 10,000 quetzales. Yo no iba a recibir. Sí. Pero me dijeron, tené. Va, está bueno pues. Le voy a dar a la familia del finado también. Ahí sí, usted sabe qué va a hacer, me dijo. Va. Y cuando llegó don Manuel allá a la casa, primero le di 5,000 en efectivo. Y yo le dije, voy a llevar 2 tinacos. Entonces ahí se terminaron los 10,000 que me dieron los Canaglades. Yo no recibí ni un centavo. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiero decirles. ¿Dónde vino el dinero también? Entonces exacto. Estoy diciendo. Por supuesto. Entonces porque muchos van a decir de que muchas cosas, pero exacto. Así es. Entonces, después de eso, pues, quiero entregar también una donación que hizo Calibre... La Rancherita. ¿Cómo es? Calibre la Rancherita, sí, Calibre 59, la Rancherita, son 3,000 quetzales, tal vez aquí, Guamanel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 3,000 me mandó Rancherita allá en Guatemala. Entonces, no sé si está viendo en este momento la Rancherita. Pues si nos está viendo, pues estoy entregando el dinero ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 3,000 quetzales. 3,000 quetzales entregó la Rancherita. ¿Ahí es que eres Rancherita?
bueno. 3,000 quetzales, está lo chaqué. Sí, pues. Ajá, entonces también me mandó 2,000 quetzales otra persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya no hay 400 en la Vilma. Entonces, ya sin roque, ya sin tomé, una cuajleta, una ganchada, una ganada. Más está loca ahí, pero ¿cuánto me dejan? ¿De parte de quién viene esa ayuda? María Oz. Ajá, María Oz es un... ¿De dónde, don Winter? Es de Guatemala, pero era de Con. Ah, ya. Era de Cuán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, no. No. Ella es nacida en Cobán. Ah, nacida en Cobán. Nacida en Cobán. Ya. 400, aquí están los 2,000. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esta es la que entregó doña María Oz. Doña María Oz, estoy entregando los 2,000 quetzales que me mandaste y pues aquí está las cuentas cabales y estoy terminando aquí mi trabajo y gracias doña María Oz por los 2,000 quetzales, gracias rancherita por los 3,000 quetzales, ya está el dinero en sus manos del padre del finado Farruco, aquí está toda la familia, son testigos y 2,268 sobró de los 13,000 dólares que nos depositaron. Hoy sí quiero decirle a don Carlos Espina, gracias don Carlos Espina, por todo el dinero que mandaste, los 13,000 dólares. Y pues aquí está la cuenta, se gastaron 98,197 y nos depositaron, nos salió en efectivo aquí en quetzales, son 100,000 con 465 quetzales. Entonces hay un vuelto de 2,268, ya lo entregué a don Manuel y pues... Si ellos quieren pintar la casa o van a hacer otra cosa, ellos son los que mandan. Yo ya entregué mi trabajo, yo hasta aquí llegué, ya no voy a poder venir ni una vez aquí. Yo ya terminé mi trabajo, pues hoy es domingo, 28 de julio, y pues así entrego mi cuenta. No me quedó ni un centavo. ¿Sí? Cuentas claras, ¿verdad? Sí, cuentas claras y pues no me quedó ni un centavo. Enfrente de todos los que nos están viendo, ¿cuántos nos están viendo? 3,700 testigos que nos están viendo y pues Juan Manuel, hasta que yo junín tumín, camis cana, macamás gas el chacut ya qué. Camán, camán Juan pues, mantios y junín le se quien de canjer y chamano por winter, en mantios y chacu. ¿Dónde estás el? Camali que las ocho ya que ma con animal tiro que es como que de canjer en cabano pues le dios. Ahkamong chakul kangel na kamano, likin di ka teng angkil likin di raylalish na kol pas makana. Tingka na katyoni o tingka na koy benilish di kwang koki skulbal pas ja na kralish na kol pero hasta sa ikutang na kwanto. Tingka na es may keto kwang koki sa shrek angkil tingka na nao changiro na erok shmay di raylalish na kol pas tingka na nao. Manin na nao kese kochoch pas siyempre kwang honal na naraw li kachol pas. Ko jawak pues magata hale pues chal chus kunil la ini kangel li akti ki ambil chak banun kil soy man kiru pues na kohla kachol na nakil mayak pero tanjan marin ka kwang achak chit sakal sakal pero magachit ka hale ya kaman ta nat kachol kachol pues como ma barst katao li kalal mo kukulon si kre o kakpi di dios na nawre barst kwan iran is musik pues kakchi karana kay kanam seru kli dios o kanak la oli kwankorin kinab din kukal di asbeh di zimeh kanak pas kwankor di kresh kohaban ki kachol kakchik karan ko kanala o karut kawano anak kwan pas kakchik dios na iloke na teng angke pas di kinab din kukal di tokwai kor kinin sumatin pas mare la ol di kamalin di chikwa beh kwan honal na kumalin ni kin el ni kan tosas chanchanak na el shrayin in cholaran pero mas din sumatin kumukwan se ochoch tosas ya la coge honal está aquí yo que ya pero más tinjale más tinjale porque ralal nas naos pas chalal mupo yal mupo chal yal unak tamos na kuan yaka kachin que antes kali yaka kachin uka nak gorao pues kaut porque si es que van a kash kiling kash kanao que los kulo pero kash kili dios na ten angke kash kili dios na ilo krek anu to kanak ki an pues chiti ho akta chakish marquanchak pas ni nauna chocha kilbalo choca bingil
pues que cuan ser ocle Dios pues se te hoc cheche kesh cuan acá chnau de caniru de nums de nashche che que de Dios chnau de caniru de cachón pues la oli to cuan cuarin to cana canau charo to cana pues que de Dios y lo que no ten aunque o cana cuan Dios aquí como winter cuan Dios aquí que la colonia cuan Dios aquí que net da cochben cuan Dios aquí cana bien mo cuan garin pues tu apre de Dios colón pues camalo caque o atina pues Kusil cak tingka na kanaw cak tip mare na pin ni kesh pin ni kesh na na kin ni kesh ni kesh ayir sa di sa di pahina pero yal kamaan mo ko kamata na kwangko cak na kwanto kura tina kin tip yoko cak tina kus pantyo shre dios pus di dios silo ka ke kwa winter ko kana ki eb di shre teng ang pus pantyo shre di dios pus di dios se kamana ka tiyer kina bin kokal siyempre na ka kanap seruk li dios cish kuni di tiyoko chirid bal cish kul bal porque la on ka toruk cish ka kamungkil pus ka ki seruk li dios na ka kanap kawa Manuel, ¿cómo más ha tachado que Cristo vale la tzak? Ah, sí, Nawal. ¿Nawal? Ah, Nawal, mares que tach. ¿Cómo me entro de que cuenta? ¿Qué se dice? Venga, se dice, ¿cómo le cuenta? ¿Lees? ¿Cómo más ha tachado que Cristo vale la tzak? ¿Van a li cristian, pues, te harás aquí, Nawal, bar chali tu minan? Pues, han li tu mil de ocach utub, li 82,000 quetzales. Ah, bueno. Han li reshtoquí, la tzak. Bueno, quiero comentarles a ustedes de que nosotros aquí están viendo de que no estamos pagando ayudantes de albañiles, no estamos pagando albañiles, pero ya don Manuel pagó con el resto del dinero que sobró de los 82,000 quetzales que recaudamos. Y pues gracias a ustedes, no digamos a don Carlos Espina, muchas gracias, don Carlos Espina, por los $13,000 que mandaste. Pues aquí está el trabajo de tu esfuerzo, de tu sudor, de tu dinero. Pues aquí estamos en este momento entregando las cuentas. Y pues gracias, don Carlos. Yo solo manejé el dinero, como usted me dijo, y pues estoy entregando las cuentas. Aquí están, pero no se pagó ningún albañil aquí. Solo se compró las cosas y aquí están todas las facturas. Y pues muchas gracias. Que Dios te bendiga, don Carlos Espina. Que Dios te bendiga con todo lo que hace, con todo tu trabajo que haces. Gracias por la confianza que me diste de manejar el dinero de los $13,000 que me mandaste. Y pues hoy estoy entregando las cuentas. Hoy me vine con mi esposa. Ahí está mi esposa. Si tal vez no lo conoce, pues ahí está. Pero gracias por la confianza que me diste y aquí está tu trabajo, aquí está el trabajo de tu dinero y pues yo solo di mi tiempo y todo, pues no es que no tengo trabajo, pero Dios me ha bendecido también, por eso doy mi trabajo aquí y pues eso es lo que yo estoy haciendo, señores. Gracias también a ustedes que aportaron un quetzal, 5 quetzales, 10 quetzales, 20 quetzales en el camino que veníamos. Aquí está todo el trabajo que hicimos. Habíamos dicho de que para pagar, para terminar la construcción de la casa, y eso fue el dinero. El dinero, pues, no alcanza, pero gracias, don Manuel, que pagaste la gente, los albañiles, y pues estamos bien, escuchando de que también están arreglando el lugar del panteón. Van a poner, yo creo que ya pusieron techo, ya pusieron lámina, no sé. Solo falta el techo. Solo falta el techo. Pero ya está hecho todo el block, ya solo para poner lo que es el techo y la lámina. Uh-huh. Entonces pues, aquí está el señor don Manuel. Agradecele a don Carlos Espina. Pues, le agradezco mucho a don Carlos Espina y por todo con su apoyo que nos han dado a nosotros, que por esa colaboración que nos colaboró con $13,000. Pues aquí está el dinero, no gastamos de otra cosa, no, que todo el material que no hemos comprado, por ejemplo, de terminar la casa, pues, pero gracias a Dios ya está hecho, ya terminado, entonces solo había falta del baño, pero ya solo poco para terminarlo, pero ahí vamos a terminarlo, primero Dios. Le agradezco mucho a don Carlos Espina y gracias por su apoyo y que Dios te bendiga, y si me estás viendo en este momento, pues te agradezco mucho con su apoyo a mí y a mi familia, y muchísimas gracias. Bueno, pues aquí estamos terminando todo. Hoy fue mi última vez que me vine aquí, y pues aquí estoy muy contento de entregar las cuentas, el dinero que me dieron. Aquí está que me dio la rancherita, aquí está la que me dio doña María Oz, y pues
aquí estamos ya entregando las cuentas y pues este dinero va a servir, no sé si para pintar la casa o para terminar otro de lo que están haciendo con la construcción del techo donde está el panteón del finado Farruco. Pues ahí ya es Don Manuel la que va a decidir qué va a hacer con el dinerito. Y pues muchas gracias por todo lo que hicieron. Muchas gracias en nombre de la familia de Jorge Sebastián, el famoso Farruco. Pues agradecemos, señores, agradecemos todo lo que hicieron, lo que pues nació en el corazón de ustedes de hacerlo y dieron su aporte. Pues muchas gracias, muchas gracias. Pues yo no sé si vinieron los de Petén, me habían ofrecido, si vinieron, pues qué bueno. Y si no, pues ellos quedaron con el dinero, yo no sé. Entonces, pero si me dijeron que iban a venir, pues si vinieron, qué bueno. Y si no, pues qué puedo hacer también. También no puedo decir más cosas, sino que solo es agradecer todo, agradecer todo. Y nosotros pues venimos aquí con Doña Vilma. Y aquí está la señora madre del finado Farruco. Y pues aquí están los hermanos. Pues tal vez vamos a escuchar unas palabritas de cada uno también. Javier, voy a gratinar, chujunil. Lish, mamá. Afinado Farruco, pues Arín Cuenco, Cana, Anipaco, Cana Juana, pues Arín Cuenco, Colón, Guichijun Suta, Nahuan Cachi, Cana Juan Rinculún, Escarte Sinquil. Taxi, voy a dejar el micrófono, taxi, voy a dejar. Tío Shaque, Cuauinter, Taguch, el Asum Atin, la Colónix, el Cajun Cabal, Camacho Cachatinac, Tío Shaque, Camana Cache, la In, Caminin, el Licochoch. Antio Shake na kachari ilahong kapal. Ang keng anak kanaw chakik chaleru bela kain jaban alamas na kinkya baklain. Lingkat in ko siya to nakain at tekulong sa lako chuch ko chan tekin shko lingkat in shko se ne bail. Shko sikbal chan na rahiru shrah chan na kahala kormati ng hale. Kamalinin ko shla lain kamatyo kachik ahala kanakuan. Ako tako shla tinakiru takol tako shla resh sikbal ahong kapal chan niru tach na numsilikutan. Yaba mak anak kahale kamaning jeli atin lim antyo shebre li jo ke chkata yang angel sa raila lain mani na jok nak sash kol bala na le bain li raila li kwang king gilain ka chik nan tawiru ya kahun kabal kamanan ke na jo la ni ga chin kana naw na kamin kol se jo am ho kan antyo sha ke tsasha ke la ku chkata yang angel mani shje chi inga ke la bok ban anu silal ten ain ko chang king da ki per ban jo shla kulunik sali ko chot ikine bling kok al kama aning ke shing ep ti tsolok mak aning khale kich ben di shchukwa ep kana ini dakat ina ka us chak rik ina li asber jo ke chak shtal balesh ka angel sik bale chak chaniru to kwam se le kotot jo kot ke ale ti tsolok ya bana chaling ka us jo chak ti sik ban changiru na tri se honak ling gat in kama aning ke la in pero ban jo shish kunil na ka kol kama shtah kili kat ina an ban jo shre li ne ket ep tanang ke chanah kiteri na salish pa na ko changkin da lai chandi kat ina shjo jo hali nin jah kirek arah ta chika kwa pero konta ni ram jira khash mata na khash ka us kama chana jo kat kichish jal wala elat ka ta tanah ki di kristian te shja ke na us chabe per ko na kana da ka us ka hon ka kili dios na naul ka ka us Kamali kawa Carlos Espino ning manjo shi chiru kama joga cha kwa winter mani George sa chok ni sentau ni la at ni lain kwailish dis ka angel dis rahom kis ka chok chok kailish dis ala chok fish all dikina li li ka chena en li ka chi kulah kiliru andre ta dis na ko ban kili all chankin lain kum ha en stelling ka chena ko kama tra ha en dis na ke ses ka u sha en rep dias be ya ban kulak ni hon dik o Sak ni kach ini nak cek kui anak ting ting ek kui ni nama mata kui sek kui arik ini bapa aja. Ani nak cek nak kui anak ini rep di kuas jang kau tinggal cek tu cek kui. Perkuan kira kui anak ulung kau cek kui ban. Di kui lain kui cuk eh tu permaning kalle permaning je. Ling kach ini ma bar cek kuat ina hash kui nak cek nak es li kuasot kau kanak pantios le li li dalash aku li dios kis kui cek cek nak cok tengah angkil ling kach ini ustang acut keliru kama di kuat Carlosan. Rek ahki mares ratinah kiling kach en kemali minjes bantios reli matan dikis kacak reli di ena senta di sat bangki ka hongka bala ina ansik arin sina rili rulis ena kacak chanjalis or halin im bantios shi kawa winter ut bantios shah kia kela at kemajen shi kia barik ilah hongka bala dikena la kok al di dios tis kia liru sa shi benri katu am kah kia na ilok ke chaniru nak nakotian ang nak nakok ehok
Yo sé que el cristiano, como se dice, 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 yo sé que el cristiano, como se Shakwara bane kermani khale diri dios ti lok le ju am le kon kabat bantios ho kana ki le kwa carlos bantios re chi shkonel dikin dis kon kabal dikin dis nas chi kwa ki ama kon ta christian mak as nas chi kwa chi khonelo kon ke ka famile ut bantios ka ki arun oral ka ton batin chi khonel ti ok chi abin ke bantios re dikin dis ho ki chi chak chon chale hello bantios ka ki an dikwatin dios ta lok ke ta osok ti sin kwa kon kabal bantios ka ki Bueno, pues, Arin Yokora Vikilut, aquí estamos escuchando a la señora madre del finado Farruco, pues, está muy triste por la pérdida de Jorge Sebastián, pero ella está dejando en las manos de Dios todo y, pues, que Dios cuide la familia y también a todos los que colaboraron. Y, pues, aquí tenemos a Carlos también, vamos a escuchar a Carlos. Carlos, Javier Vallega, Guatín, Carlos. Pues, os vi, van a ser ellos con él. Natil Guatín. Con él, Lincoln. Si no es a base, es que van a ser como si quise. Ni rao. Cristianín, le llegas mal. Tomar que hola, Cristian, si llegar que. Pues, van a ser ellos con él y tenemos. Con el que se nos da caro, ma con el sentado chico ese paliquito en la ciudad, ma con una quinta sal chico, para más rani ya va, chico, ma con quien tuvimos ma en tuvim, pero pancho de Dios, si está alegaba winter, pues, ahora más ni rabo más ni ya, con Cristian us lichol, con Cristian quiero lichcaos. Pues yo seré cuál es ocho quiero pero con una quinta chico con chico le quiero la farquito rani que es malo el imán mayo pa mani la narra sa chra con una gritin pues yo seré es con él le mayer dios chico era pues dios te angela Dios que os sea yo la cabilan. Cajina cuajna. Desde hoy se crece anina y lo que es el en vivo en Chiquine Cava Winter. Mancho se reana que es jornal yo que. Cutiru que esto vale en Chimu Truk esto vale en Pana Kilchiruna. Well, todavía cuarin. Ya al mare kir que at amrik en. Una che ikmar aran sputs que mamá. Pero saga chol. Un cabal. Ula Farruko kursol da kamsin kursol da el akjim kursol kalag simplemente shrara el chube kirara shkwa krisin kilem mi mama se ne bail pues mas ikka kalm khani mas nakot okay pues pancho shish kunil shin ula karan sali capital arin shin el se kuchoch Cuncholo om de enzel en vivo ma angion porque ma hun injonal cheval porque cusada en chol. Cinco aran sali capital ma ajuna en tu mensi bosh. Hun shaman sin que tragaran si sigua la farruco. Utona o si cutangu jik shochal sali carro lublo kinja tau hena kinja. Ani masrana kieka kani kushlana acha kisechi kamena. Sin choli varias ko marayas. Maria es más teléfono chiruchi, pero no noticia na mukpil chigan a la zona 18. Ani más rana que él. Dios te ancre y anish banure. Pues, ancho se eres con él y mayer, guarda que limpo pa chuchi,
yo go da sach bali tumien kidrah ya malgastar yo go rox sin kilarin kanakta como rush angela farruko ali mayer chochi chi ushli karin rena como un recuerdo de kanab reblin na lin yuqua per gusada chi kunar tawda chi kish chi kula en pues li mama rashol hunelik din jere mat jabak chi porque yo atrox sin kilaje gel pues us pan yo shehre chi kunilesh pan yo shake qa winter ka kela tiempo ka chakla la jornal chi chal porque na khatawal kutoru ta shtoba re qa winter ut pan yo shele qa Carlos Espina kish kechlish $113 $13,000 porque la inga machin llego tirukta tin tohan parki sta chali tumin ka kili dios na naure pero kish kesh confianza que le qa winter kish banu confiar huni queen pues ko hay que al ha huni queen legal se qa tramit Guatemala mara aranco van no kana man yo shle le qa winter confianzudo ani confianzudo na kachire la porque ta banu confiar huna qasqit en ut bar ku aran ki kul ki kut man ki kut ku aran ki kana saqal reru o kana ancho shere u ki an u maratin je viaj se kashlatin pues muchas gracias por toda la colaboración que hicieron por remodelar la casa que ya lo tenían construido mi papá con mis dos hermanos pues aquí está el fruto del trabajo que hizo Farruko, pero ya no es igual. Yo miro, es bonito y todo, pero Farruko ya no va a regresar. Eso es lo que me duele mucho. Farruko ya no lo voy a ver. Dios nos bendiga a toda la gente que echaron la mano en este apoyo que nos hicieron. La casa ya lo terminaron. Me quedo sin palabra. Hasta a mí me echaron la culpa que yo lo maté a Farruko. No, señores. Ojalá que tomen en cuenta este señor presidente. Mucha delincuencia. Por favor, presidente. Haga seguridad aquí en Guatemala. Porque aquí Farruko solo quería salir adelante, solo quería tener un futuro mejor. Eso es lo más triste de mi familia. Aquí salió humildemente. No llevó nada, solo uno su par de ropa. Duele su partida de mi hermano. Espero que haga justicia a todos los que hicieron esto a mi hermano. Por favor, señores. Aquí no puede vivir uno en paz. Farruko se fue a estudiar su música solo para prosperar. Pero ¿qué es lo que hicieron? Quitaron la vida. Tenía mucho sueño, Farruko. Tenía mucho sueño. Pero la gente no pensaron eso. Mi mamá está sufriendo de dolor. Papá llora a veces, lo miro yo. Y a mí me echaron la culpa que yo lo mandé a la zona 18. Yo no tengo contacto con gente de allá. Yo aquí trabajo. Yo lucho día y día para traer algo de comer a mi familia. Que Dios los bendiga y que Dios que haga justicia. Gracias por el apoyo, gracias por todo lo que hicieron. Pues yo no lo puedo pagar eso, lo que hicieron la gente. Por ejemplo, Carlos Espina. Que Dios te bendiga, Carlos Espina, por el dinero que nos mandó. Pues aquí está el fruto. Ya se arregló todo. Pues nos falta el baño, pero primeramente Dios lo vamos a terminar. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, pues ya estamos escuchando la palabra de Carlos, pero también queremos escuchar la palabra de... ¿Cómo se llama tu hermano? Manuel. Manuel, ahí está tucayo, dice, el tucayo del papá. Vamos a escuchar ahí a Manuel.
Él es el hermano mayor de Farruko. Bueno, en este momento quiero agradecer esta gran oportunidad. La verdad que no era momento de contar todo esto, pero agradezco a don Carlos Espina, que realmente se fijó con mi finado hermano. Yo sé que la idea de él era de apoyar, a seguir con su carrera, pero lamentablemente no fue así con lo que ellos o con lo que él tenía planeado. Pues también a don Winter agradezco bastante. Nosotros como familia no tenemos cómo agradecer como efectivo, pero solo Dios. Todo este gran apoyo lo entregamos a Dios. Y vuelvo a repetir, esto es una gran historia que realmente es muy triste. Yo sé que ya está hecha toda la casa, se ve bonito, claro, acostarse debajo del techo es relajado, pero el dolor como familia tenemos, nadie nos va a quitar. El que sufre más o lo que sufre es mi mamá y mi papá, porque en verdad padres nos quieren muchísimo. El único que dejó este recuerdo era el finado, conocido en redes sociales como Farruko. De verdad, yo como hermano, nadie sabe este dolor que tenemos en nuestros corazones. Yo sé que hay gentes que esto lo toman como burla, pero en realidad no sienten, no saben cómo es la situación. Pero nada más, nada menos, agradezco este gran apoyo, no tengo nada más que decir. La gente lo están viendo, ya saben, no tenemos ocultado nada. Así como venía antes, lo estábamos trabajando en familia, tanto como apoyo que tienen ese corazón de ayudar a sus prójimos. Y pues agradezco bastante y que Dios me lo bendiga. Bueno, ya escuchamos la palabra de Manuel. No sé dónde se fue. Marvin. Marvin. ¿Por cuánto es la Marvin? Pues, Arin Conco, salir otro chepli, finao Farruko, Maraj, salir otro chepli, familia. Pues, Arin Conco, Anajuan, Utarin, pues, Jonasik Dirit, Injo Coro y Beninquil, Utojes Rakbalik Angel Arin, Utkamashin Cheshin, Artes Lincuente Ain, Utanajuan, pues, Sachik Tinchik, Banaj. Juan Sutna en Kajin, Kinkuar, Shkushankil, Changirukuan Narin, Kaut Panak, Shakol Juntumin, Utentotka Artes Rakuan. Bueno, pues hoy es mi último día que vengo aquí y pues hoy vine a entregar mi cuenta porque hay veces que yo no puedo dormir porque tengo que entregar la cuenta del dinero que me dieron. No es mi dinero, eso me dieron o nos mandó don Carlos Espina y todo el dinero que recibieron la familia de Farruko, don Manuel y todo, pues también él me ha dicho de que tenemos que entregar cuentas de todo el dinero. Pues él también pagó los albañiles, y pero Marvin creo que lleva la cuenta de los albañiles y hoy nos va a decir cuánto gastaron en mano de obra y pues qué más compraron, y pues él nos va a decir. Ya solo a él lo vamos a escuchar y pues terminamos la transmisión. Pero gracias a ustedes, los que nos apoyaron. Gracias los que depositaron. Hay una persona que depositó como que $400 o 450. Gracias, gracias. Depositaron a la cuenta de don Manuel. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo. Y pues entregando las cuentas. Aquí, pues ya entregamos casi todo.
ya entregamos casi todo y ahorita pues viene el Marvin, solo que él nos diga cuánto gastaron en mano de obra ya después con al terminar esta casa. Pues Marvin, Hashnaval, Harujikli, dice Tohla, es Rikili mano de obra, Manakmokoshkatohta, mano de obra, Rikili Tumini, Stalacha Carlos Espina. Pues no pagamos ningún albañil con el dinero que nos mandó don Carlos Espina, pero Carlos es el que llevó la cuenta más o menos cuánto gastaron ya con los albañiles, ayudantes y todo. Pues ahí está, nos va a decir Marvin ahorita. Bueno, primero agradecerle el espacio y a Don Winter por todo el trabajo que ha hecho hacia mi finado hermano. Pues, esto para nosotros ha sido momentos muy difícil. Se logró su sueño. Quizás eso nosotros ya no es igual. Nos duele mucho porque era un sueño de él que tanto anhelaba mientras estaba en vida, pues. Se ha logrado y gracias a toda la gente que nos apoyaron y pues a don Winter también muchas gracias por todo el trabajo que hizo, pues. Si no fuera él, si no fuera por el trabajo, esto no se hubiera llegado o finalizado de esta manera, pues. Gracias por su gran trabajo y a todo el equipo, pues, de él y también el equipo de Canalize. Y a las personas también que nos apoyaron. Gracias y, pues, nosotros estamos muy agradecidos. Y, como decía mi papá, pues, nosotros no podemos devolverlos, porque la verdad han hecho un gran apoyo, un gran trabajo y nosotros solo estamos muy agradecidos. Entonces, se gastó en los albañiles que trabajaron con nosotros, son 5 que todavía están trabajando porque se está haciendo la casita del panteón de mi finado hermano, pues hasta el momento de los 3-4 semanas que trabajaron acá, se gastó solo en los albañiles, porque también los ayudantes, en total son 8 los que trabajaron con nosotros, 5 son los albañiles, que se gastó 21.120 solo en los albañiles, en las 4 semanas que trabajaron con nosotros, y los ayudantes son 3. En eso se gastó 6.930. En total hemos gastado 28.050. Entonces, este es el trabajo que se hizo. Como decía, estamos muy agradecidos por Don Winter y es un gran apoyo para nosotros. Y muchas gracias. Bueno, estamos escuchando la palabra de Marvin y pues él dio el resultado final de cuánto se gastaron en las 4 semanas que terminaron la construcción. No es el que se gastó totalmente cuando se inició la construcción de la casa. Eso se gastó cuando terminaron pues de terminar la casa. Y pues gracias a todos ustedes que nos están viendo y gracias a todos. Ahorita vamos a grabar un video, le vamos a mandar a don Carlos Espina cómo quedó y cómo era antes y cómo está ahorita. Y pues gracias a todos ustedes que apoyaron también. Y también, si hay gente que nos critica, pues gracias también, no pasa nada. Sí, entonces, pero aquí está el trabajo que hicimos, aquí está el dinero que mandó don Carlos Espina, $13,000. Y pues también se gastó en la cocina, aparte de eso, la compra de todo lo que le dan todos los trabajadores, sí se gastó bastante dinero, y pues, pero así es, y pues gracias a Dios se logró la terminación, tal vez no al 100, pero porque falta para pintarlo, falta otras cositas ahí, y pues la instalación eléctrica. Ajá. Ah.
Sí, pues, lija, chukunil. Sí. Sí, pues, la señora madre nos dice también de que han gastado mucho en agua porque no tienen agua aquí. Y hay unos niños que vienen, jóvenes que están ayudando. Y gracias a todos ellos también. Y también en la construcción del techo del panteón. Están llevando el bloque hasta el lugar donde está enterrado. Pues no está en la orilla de la carretera, dicen. Están pagando también el traslado de todos los materiales. Pues eso es lo que están haciendo. Y pues gracias a todos ustedes. Y pues aquí termino yo. Aquí digo, hasta aquí llegué. Porque ya no puedo venir. Porque no hay tiempo. Tengo mucho trabajo. Mañana voy a estar en otro municipio o en otro departamento. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.